Bienvenidos comunidad de GEST. El día de hoy tenemos el honor de estar acompañados por la técnica número 12. Ellos son el Premio Nacional en Sustentabilidad Amanda Rimoch y nos acompañan Santiago, Georgina, Andrea, Diego, Valeria, Laila, Shanat y bienvenidos a todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Cuéntenme, ¿qué es el premio Amanda Rimoch? El premio Amanda Rimoch es un proyecto, bueno, es un conjunto de proyectos que se dan a nivel nacional en donde las escuelas participan para, ¿cómo se llama? Para dar un proponer ideas para quitar para disminuir la contaminación. Muy bien. ¿Y ustedes qué fue lo que propusieron? Nuestro proyecto se basa en un ecorobot que nos servirá para crear hojuelas de pez instalándole un mecanismo de trituración. Con este se planean hacer varios objetos que le faltan a nuestra escuela, como bancas, mesas y una malla sombra que cuidará un muro vertical. ¿Una malla sombra? ¿Qué es una malla sombra? Eso va a ser hecha de hojuelas de pez que van a estar formadas de una manera que sea como un techo para evitar el paso del sol. Como una lámina, ¿no? Una lámina que cubra. El uso del PET yo creo que está en todos lados, ¿no? Y es algo que contamina muchísimo el medio ambiente. Y el hecho de que ustedes propongan un proyecto que nos ayude a reutilizar el PET se me hace a mí de una importancia inmensa para el medio ambiente. ¿Cómo llegaron a formar este grupo? ¿Los eligieron por promedio? ¿Yo quiero participar o cómo? No, cada quien decidió si quería participar. Cada quien decidió si quería participar o no, y la maestra fue quien también nos ayudó y nos fomentó a poder participar en este gran proyecto. ¿Los motivó? Sí. ¿Cómo los motivó? Nos motivó diciendo que esto quedaría para las futuras generaciones, para tener un mejor un mejor planeta, cuidar nuestro planeta, ¿no? La casa donde vivimos todos y que actualmente yo creo que está sufriendo muchísimos cambios por la contaminación. Se me hace aparte de generar conciencia, ¿no? Ambiental. ¿Cómo se sienten al estar haciendo algo que ayuda al planeta? Y que no nada más nos les ayuda a ustedes, sino nos ayuda a todo el mundo. Pues yo creo que es algo importante porque como en este mundo ya hay muchos problemas sobre la naturaleza, sobre los cuidados del medio ambiente, y pues yo creo que este proyecto es una enseñanza de que podemos cambiar el mundo y podemos cambiar su trayectoria a una mejor que podría haber. Qué mejor instintivo, ¿no? Para participar. Por acá, ¿cómo se sintieron al participar en este proyecto? Pues muy bien, porque nos gustó. Estaba todo bien. ¿Qué fue lo que te gustó, Ian? Cómo nos acomodamos, el de hacer para la organización y cómo nos acomodamos para organizar todo esto. ¿Cómo te sentías trabajando con tus compañeros? Bien, ya las conocía desde hace mucho, pero bien. ¿Todos están en el mismo grupo o son de diferentes? De diferentes. Pero bueno, están en segundo grado, ¿no? Sí. Ok. ¿Y ahorita? ¿Son amigos? ¿Cómo te sientes? Bien, ya me estoy acostumbrando, todo bien. Qué bueno, ¿te gustó participar en el proyecto? Sí. Muy bien, muchísimas felicidades. Gracias. Por acá, ¿cómo se sintieron en el trabajo en equipo, sobre todo? Porque a veces puede ser complicado. La verdad es que sí fue muy emocionante porque ya que no todos estamos en el mismo grupo, además de ayudar al medio ambiente, nos ayudó también a poder conocer a más gente y conocer más puntos de vista. Ampliaron su perspectiva, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Ahora cuéntenme un poquito del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo lo estructuraron? Bueno, los objetivos principales del proyecto es que con material reciclable construir nuestro ecorobot. ¿Y qué materiales ocuparon? Pues planeamos ocupar materiales
que sean reciclables y que tengan una historia, como una historia sentimental para las personas. Como por ejemplo. Como por ejemplo, hay personas que graban videos antiguos sobre algún hecho que les pasó y entonces cuando ya no les sirve o se les rayó o algo, nos lo podrían donar para nosotros hacer nuestro proyecto. Y a futuro, este proyecto lo plantean que esté en empresas, en fábricas de PET, en casas. Pues la verdad esperamos que este proyecto vaya a otras comunidades para que se pueda ampliar y disminuir el consumo de, bueno, los desechos de PET. ¿Cómo cuánto dura un PET en el medio ambiente antes de desintegrarse? Que yo sepa, duran como aproximadamente más de 3 meses. Más de 3 meses, suficientes para estar contaminando muchísimo el medio ambiente. ¿Qué más nos pueden contar acerca de la organización de su robot, bueno, de su proyecto que desembocó en la creación de un robot? ¿De dónde surgió la idea? ¿A quién se le ocurrió? Pues, la verdad, la maestra nos ayudó mucho a darnos esa idea, porque nos pidió que hiciéramos, que lleváramos material así reciclable y que hiciéramos distintos tipos de cosas. Así que de ahí surgió la idea. Ok. ¿Y cómo es físicamente, cómo está estructurado el robot? A mí me llama muchísimo la atención. Está hecho con varios aparatos electrónicos o reciclados que tienen alguna historia, como había dicho mi compañera. Pero son aquellos objetos que no nos gusta tirar o porque tenían un valor, tenían algo. Nosotros intentamos recuperar esos objetos para que nuestros compañeros, nuestra comunidad, puedan verlos plasmado en algo que nos va a ayudar a todos. Okay. ¿Y los objetos que ustedes ocuparon para hacer el robot son de ustedes? ¿Ustedes los llevaron, se los donaron en las escuelas? Varios compañeros nos donaron estos objetos, además de que también nosotros, fue toda la escuela la que contribuyó en estos objetos. Muy bien. Hay algo muy padre y que yo me he dado cuenta en muchas historias que luego nos vienen a contar aquí, el trabajo en equipo. O sea que a veces el llegar hacia un lugar de éxito no solamente depende de nosotros, ¿no?, sino de las personas que están alrededor y que nos ayudan. ¿Ustedes de quién recibieron ayuda o apoyo? Nosotros recibimos el apoyo y, bueno, los objetos con los que vamos a construir Artec, los vamos a recibir con el apoyo de la comunidad escolar, que va a ser la responsable de también parte de este proyecto, también va a formar parte importante para poder construir este robot. Ay, muy bien. ¿Quién más? ¿De quién más sintieron ese impulso para poder llegar a donde llegaron? También ese impulso lo sentimos en gran parte de nuestra maestra. Es una parte fundamental, ¿no? Fue una gran motivación y fue quien nos ayudó mucho. Y qué padre que sea su maestra la que las impulse, sobre todo a ustedes, a llegar a un lugar hacia la ciencia, ¿no? Porque como platicábamos antes de empezar la grabación, las ciencias están muy estigmatizadas. Pensamos que no son tan divertidas o que son difíciles o que no a muchas personas se les da o les gusta. Entonces, el ver que la ciencia puede ser algo que ayuda al medio ambiente, que es divertido, porque yo supongo que se divirtieron haciéndolo, ¿no? Y que aparte nos ayuda a trabajar en equipo, yo creo que es un aprendizaje más allá de lo que pudieron aprender de materia de las ciencias, aparte de lo teórico. Por acá quería contarnos algo. ¿De quién recibiste tu apoyo o cómo fue tu experiencia para llegar? Yo recibí apoyo de la maestra y claramente de nuestros papás para poder llegar hasta acá al proyecto y ayudarnos a... Pues sí, agrandar el proyecto. Muy bien. ¿Qué le pudieran decir a su maestra en forma de agradecimiento? Bueno, que le agradecemos mucho porque nos impulsó a un gran proyecto y por lo menos a mí me dio otra perspectiva de lo que es la ciencia, porque yo tenía que es muy aburrida, que no lo puedo hacer, y me dio otra perspectiva más divertida y que puedo lograr grandes cambios. Muy bien, por acá, ¿qué le pudieras decir a tu maestra? Pues que nos ha ayudado mucho en este proyecto tan,
tan bueno y que nos da, como dijo mi compañera, otra perspectiva sobre cómo es formar un proyecto que pueda cambiar a nuestra comunidad y probablemente al mundo. Por acá. Pues nos ha ayudado mucho en el ámbito de que nos ha abierto nuestra mente, nos ha hecho entender lo valioso que es el mundo para nosotros, para ella, para todas las generaciones futuras. Y con ese proyecto pues nos ha abierto muchos ámbitos. Muchísimas gracias. Por acá. Pues casi lo mismo que dijeron mis compañeras, me hizo darme cuenta de muchas problemáticas naturales. La maestra me ayudó a eso, y más en la escuela, porque no pensamos que en la escuela se pueden haber tantos problemas ambientales. Y pues con este proyecto que la maestra organizó y nos está ayudando a hacerlo, pues podemos ayudar a simplemente a nuestra escuela y así también impulsar a otras escuelas, como ya habían dicho mis compañeros antes. Muchas gracias. Por acá. Como dijo mi compañero Diego, yo digo que no notábamos la basura que había porque lo normalizábamos tanto que se hizo como invisible para nosotros, y la maestra nos abrió los ojos de que eso no es normal. Le quiero agradecer porque sin ella esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Bueno, pues que como ya lo dijeron todos, que muchas gracias porque nos hizo crecer más, nos llevó a lugares que no creí estar nunca, ganando un premio tan importante en primer lugar, y que muchas gracias. Que muchas gracias a la maestra, ya que nos impulsó al proyecto, nos abrió los ojos, como ya lo habían dicho, para poder creer que le hacemos daño al mundo tan solo tirando una botella de PET. Por acá. Muchas gracias a la maestra para poder cuidar nuestro medio ambiente y ya. Yo creo que al ganar este premio no solamente ganaron un premio en ciencias, yo creo que se dieron cuenta de que pueden lograr lo que ustedes decidan con constancia, disciplina. ¿Qué más? ¿Qué otros valores ocuparon para ganar este premio nacional en sustentabilidad? Yo digo que esto requirió mucha paciencia, ya que no se puede hacer de un día para otro, se tiene que hacer durante varios días con paciencia para que todo salga bien. Y lo lograron. Por acá, ¿qué cambió en ustedes el ganar este premio? El ganar este premio nos abrió la mente a que, aunque seamos jóvenes, podemos hacer grandes cambios dentro de nuestra comunidad. Exactamente. A cualquier edad de nuestra vida, ¿no? Podemos generar un cambio. Tan solo el decidir, esta botella no la tiro, en donde sea, o evito tal vez el consumo excesivo de PET. Yo creo que ya con eso estamos haciendo muchísimo por nuestro medio ambiente. ¿Qué más? ¿Qué les gustaría compartirnos antes de concluir nuestro programa? Pues que la maestra nos dio mucha seguridad en nosotros mismos, siempre nos estuvo apoyando, sobre todo cuando tuvimos que ir a hablar a frente de varias personas, siempre nos estuvo ayudando, estuvo ahí para nosotros, nunca nos dejó solos y nos enseñó de que donde estemos podemos hacer lo que nosotros nos sintamos capaces. Exactamente, qué importante, ¿no? La labor de su maestra y de todos los docentes, ¿no? Que son unos acompañantes en nuestro proceso de crecimiento. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a tener la oportunidad también de platicar con usted y nos va a contar su experiencia. Muchísimas gracias por acompañarlos y por enseñarles una nueva forma de convivir con el ambiente, una forma más sana. Muchísimas gracias a ustedes por intentarlo, por proponer cosas diferentes para que este planeta nos dure un poquito más, ¿no? Pobrecito. Muchas gracias. Y pues para cerrar nuestra emisión del día de hoy, me gustaría que cada uno nos diera un consejo que motive a sus compañeros que nos están viendo a través de la cámara para acercarse a la ciencia. El por qué es bueno acercarnos a la ciencia.
yo creo que es bueno acercarnos a la ciencia porque esto puede ayudar en varios ámbitos, ayudar a reducir los problemas que hay alrededor de nuestro planeta. Muy bien. Pues simplemente el hecho de que nosotros somos la siguiente generación, que nosotros tenemos que cuidar a nuestro mundo, tenemos que cuidar donde nuestra tierra, porque es lo que nos va a dar todo. Sin ella no estaremos aquí. Como dijo mi compañera, yo creo que nosotros somos una generación que puede cambiarlo todo, puede hacer grandes cosas y que también, todo decir que teniendo el apoyo de las personas y de nuestra comunidad y de toda una nación o quién sabe qué, puede hacer grandes cambios y cambiar a todo el mundo y tener un mundo mejor para estas generaciones y las que sigan. Pues ya nuestros compañeros que nos están viendo a través de la pantalla, les diría que para motivarlos a hacer proyectos como estos, primero les daría darse cuenta de la problemática que tenemos pues en nuestro medio ambiente, ¿no? Y que la ciencia esté en todos lados. Y con ella podemos hacer muchos y grandes cambios para así ayudar a nuestro planeta. Muchas gracias. También un mensaje que yo quiero dar es que si ustedes quieren apoyar, así hacer, intentar dar un proyecto, una idea, ya porque nosotros puede que seamos menores y todo eso, pero cada quien puede poner su granito de arena para hacer de este mundo sea un lugar mejor y ya no tan contaminado. Bueno, pues yo pienso que este mensaje sí tiene que ser para niños de nuestra edad, pero para también las siguientes generaciones, que no solo se quede en esta, que sigamos hablando con las futuras generaciones que tienen que cuidar el planeta, que no... Y también reeducar, ¿no?, a las que estuvieron antes de ustedes, por ejemplo yo. ¿No? Porque tal vez tenemos muy malos hábitos con relación al medio ambiente, ¿no? A lo mejor no somos tan conscientes, a pesar de que somos más grandes, de que pues no tirar la basura, no consumir tantos productos que puedan dañar el medio ambiente. Sí. También nos están enseñando muchísimo. Sí, ya lo que nos decía la maestra es que el mundo ya no está en sus manos y está más como en la de nosotros, porque es muy difícil cambiar a las generaciones pasadas. Pues yo diría que hay que las generaciones que vienen podrían ayudarnos a levantar o a quitar los hábitos que tenemos las personas ya malas para tener el mundo mejor y no seguir que se contaminara, ya que eso podría acabar con la naturaleza y pues eso nos quitaría mucho de nuestra humanidad, que los árboles son nuestra... ¿cómo se llama? Nuestro oxígeno y nos dan frutos, agua. Muchas gracias. Que no se olviden de cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, pues para finalizar, ¿les gustaría mandar un saludo a alguien? A su director, a sus compañeros. Me gustaría enviar un saludo a mi hermana Laura Fernanda, que el año pasado también estuvo aquí y le hicieron una entrevista. Ay. Saludos a Laura. Acá, ¿algún saludo que quieran enviar? Pues sobre todo a mi familia, a mi papá Javier, a mi mamá Karina, a mi hermano Osvaldo, que siempre me han apoyado en todos mis proyectos. Muchísimas y pues son gracias. Impulsadores de todo lo que he hecho. Qué bonito. Yo quisiera mandarle un saludo a mi familia, a mi mamá. Bueno, mi familia principal, mi mamá, mi hermano y pues mi principal apoyo, que fue mi papá, que fue también una gran guía para seguir en este proyecto y tomar una decisión de seguir en este proyecto, tomar decisiones buenas para ayudar al mundo y que pues él ha sido un algo importante en este proyecto, bueno, para mí y en mi vida. A mi papá, Pascual Lozano. Muchas gracias, señor Pascual. Por acá, ¿alguien más que quiera mandar un saludo? Yo también le quisiera mandar un saludo a mi familia, a mi hermano Sebastián, a mi tía María Graciela, a mi abuelita María de Lourdes, y en especial a mi mamá, porque como por ejemplo para aquí hablar en público, ella me empezó a dar consejos para no estresarme tanto y poder hablar más fluido.
Entonces, en especial quisiera mandarle un saludo a mi mamá y también a la profesora, que también me ayudó en esa parte. Muy bien. Pues yo quisiera mandarle saludo a, en especialmente a mi mamá, que me apoyó con todo este proyecto. Nunca me dejó sola. Y a mis hermanos, que también nunca me dejaron sola con el proyecto. Y a la maestra Ferrer. Bueno, yo le quisiera mandar un saludo a todos mis hermanos. Son demasiados. A mis papás, a mis compañeros, a mi maestra sobre todo, y agradecerle que gracias a ello hoy estoy aquí. Y ya. Muy bien. Y agradecerle a mi papá que siempre estuvo apoyándome, a la maestra para poder siguiendo ir, y a mi, más a mi papá, muy porque bien. Me apoyó. Muchísimas gracias. Por el día de hoy es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y les mando un fuerte abrazo y muchísimas felicidades por este gran logro que han tenido y por venir a compartirlo con nosotros. Muchas gracias, nos inspiran. Bye. Bye. Bye.